Leopoldo Alas, Clarín. Doña Berta. Audio número 5. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. 7. Una mañana. Se levantó Sabelona de su casto lecho. Se asomó a una ventana de la cocina, miró al cielo, con una mano puesta delante de los ojos a guisa de pantalla, y con un gesto avinagrado y voz más que agria todavía, exclamó hablando a solas contra su costumbre: «Bonito día de viaje». Y enseguida pensó, pero sin decirlo: «El último día». Encendió el fuego, barrió un poco, fue a buscar agua fresca, se hizo su café, después el chocolate del ama, y como allí no fuera a suceder nada extraordinario, dio los golpes de ordenanza a la puerta de la alcoba de doña Berta, modo usual de indicarle que el desayuno la esperaba. Y ella, Sabel, como si no se acabara todo aquella misma mañana, como si lo que iba a pasar dentro de una hora no fuese para ella una especie de fin del mundo, se entregó a la rutinaria marcha de sus faenas domésticas, inútiles en gran parte esta vez, puesto que aquella noche ya no dormiría nadie en posadorio. Mientras ella fregaba un cangilón, por el postigo de la huerta que estaba al nivel de la cocina, entró el gato, cubierto de rocío, con la cierza de aquella mañana plomiza y húmeda pegada al cuerpo blanco y reluciente. Sabel le miró con cariño, envidia y lástima, y se dijo: «Pobre animal, no sabe lo que le espera». El gato, positivamente, no había hecho ningún preparativo de viaje. Aquella vida que llevaba, para él, desde tiempo inmemorial, seguramente le parecía eterna. La posibilidad de una mudanza no entraba en su metafísica. Se puso a lamer platos de la cena de la víspera, como hubiera hecho en su caso un buen epicurista. Doña Berta entró silenciosa, vio el chocolate sobre la masera y allí, como siempre, se puso a tomarlo. Los preparativos de la marcha estaban hechos hasta el último pormenor, desde muchos días atrás. No había más que marchar. Y antes, despedirse. Ama y criada apenas hablaron en aquella última escena de su vida común. Pasó una hora y llegó don Casto Pumariega, que se había encargado de todo, con una amabilidad que nadie tenía valor para agradecerle. Él llevaría a doña Berta hasta la mismísima estación, la más próxima de Zaornín, facturaría el equipaje, la metería a ella en un coche de segunda, no había querido doña Berta primera por ahorrar, y vamos andando. En Madrid la esperaba el dueño de una casa de pupilos barata. Le había escrito don Casto para que le agradeciese el favor de enviarle un huésped. Allí paraba él cuando iba a Madrid, y eso que era tan rico. Con don Casto se presentó en la cocina,
el mozo a quien había alquilado Pumariega un borrico en que había de montar doña Berta para llegar a la estación, a 2 leguas de Posadorio. Ama y criada, que habían callado tanto, que hasta parecían hostiles una a otra aquella mañana, como si mutuamente se acusaran en silencio de aquella separación, en presencia de los que venían a buscarla sintieron una infinita ternura y gran desfallecimiento. Rompieron a llorar y lloraron largo rato abrazadas. El gato dejó de lamer platos y las miraba pasmado. Aquello era nuevo en aquella casa donde el cariño no tenía expresión. Todos se querían, pero no se acariciaban. A él mismo se le daba muy buena vida, pero nada de besos ni halagos. Por si acaso, se acercó a las faldas de sus viejas y puso mala cara al señor Pumariega. Doña Berta pidió un momento a don Castó y salió por el postigo de la huerta. Subió el repecho, llegó a lo más alto y desde allí contempló sus dominios. La espesura se movía blandamente, reluciendo con la humedad, y parecía quejarse en voz baja. Chillaban algunos gorriones. Doña Berta no tuvo ni el consuelo de poetizar la solemne escena de despedida. La naturaleza, ante su imaginación apagada y preocupada, no tuvo esa piedad de personalizarse que tanto alivio suele dar a los soñadores melancólicos. Ni el aren, ni la llosa, ni el bosque, ni el palacio le dijeron nada. Ellos se quedaban allí, indolentes, sin recuerdos de la ausencia. Su egoísmo era el mismo de Isabel, aunque más franco, el que el gato hubiera mostrado si hubiesen consultado su voluntad respecto al viaje. No importaba. Doña Berta no se sentía amada por sus tierras, pero en cambio, ella las amaba infinito. Sí, sí. En el mundo no se quiere solo a los hombres, se quiere a las cosas. El aren, la llosa, la huerta, Posadorio, eran algo de su alma, por sí mismos, sin necesidad de reunirlos a recuerdos de amores humanos. A la naturaleza hay que saber amarla como los amantes verdaderos aman, a pesar del desdén. Adorar el ídolo, adorar la piedra, lo que no siente ni puede corresponder, es la adoración suprema. El mejor creyente es el que sigue postrado ante el ara sin Dios. Chillaban los gorriones. Parecían decir, «A nosotros qué nos cuenta usted. Usted se va. Nosotros nos quedamos. Usted es loca. Nosotros no. ¿Usted va a buscar el retrato de su hijo? Que no está usted segura de que sea su hijo. Vaya con Dios». Pero doña Berta perdonaba a los pájaros, al fin, chiquillos, y hasta al mismo aren verde, que, más cruel aún, callaba. El bosque se quejaba, ese sí, pero poco, como un niño que, cansado de llorar, convierte en ritmo su queja y se divierte con su pena. Y doña Berta llegó a notar con la clarividencia de los instantes supremos ante la naturaleza, llegó a notar que el bosque no se quejaba porque ella se iba. Siempre se quejaba así. Aquel frío de la mañana plomiza y húmeda era una de las mil formas del hastío que tantas veces se puede leer en la naturaleza. El bosque se quejaba, como siempre, de ese aburrimiento de cuanto vive pegado a la tierra y de cuanto rueda por el espacio en el mundo, sujeto a la gravedad como a una cadena. Todas las cosas que veía se la aparecieron entonces a ella como presidiarios que se lamentan de sus prisiones y, sin embargo, aman su presidio. Ella, como era libre, podía romper la cadena y la había roto, pero agarrada a la cadena se le quedaba la mitad del alma. «Adiós, adiós, adiós», se decía doña Berta queriendo bajar a prisa, y no se movía. En su corazón había el dolor de muchas generaciones de rondaliegos que se despedían de su tierra. El padre, los hermanos, los abuelos. Todos allí, en su pecho y en su garganta, ahogándose de pena con ella.
—¡Pero, doña Berta, que vamos a perder el tren! —gritó allá abajo Pumariega, y a ella le sonó como si dijese —¡Que va usted a perder la horca! En el patio estaban ya don Casto y el espolique, el verdugo y sudante, y también el burro, en que doña Berta había de montar para ir al palo. El gato iba en una cesta. Ocho. Amanecía, y la nieve que caía a montones, con su silencio felino que tiene el aire traidor del andar del gato, iba echando capa sobre capa por toda la anchura de la Puerta del Sol, paletadas de armiño que ya habían borrado desde horas atrás las huellas de los transeúntes trasnochadores. Todas las puertas estaban cerradas, solo había una entreabierta, la del principal. Una mesa con buñuelos que alguien había intentado sacar al aire libre la habían retirado del portal de gobernación. Doña Berta, que contemplaba el espectáculo desde una esquina de la calle del Carmen, no comprendía por qué dejaban freír buñuelos, o por lo menos venderlos, en el portal del ministerio. Pero ello era que por allí había desaparecido la mesa, y tras ella dos guardias y uno que parecía de telégrafos. Y quedó la plaza sola. Solas doña Berta y la nieve. Estaba inmóvil la vieja, los pies calzados con chanclos hundidos en la blandura, el paraguas abierto cual forrado de tela blanca. Como allá, pensaba, así estará el harén. Iba a misa de alba. La iglesia era su refugio. Solo allí encontraba algo que se pareciese a lo de allá. Solo se sentía unida a sus semejantes de la corte por el vínculo religioso. Al fin, se decía, todos católicos, todos hermanos. Y esta reflexión le quitaba algo del miedo que le inspiran a todos los desconocidos, más que uno a uno, considerados en conjunto como multitud, como gente. La misa era como la que ella oía en Zahornín, en la hijuela de Pie del Oro. El cura decía lo mismo y hacía lo mismo. Siempre era un consuelo. El oír todos los días misa era por esto, pero el madrugar tanto era por otra cosa. Contemplar a Madrid desierto la reconciliaba un poco con él. Las calles le parecían menos enemigas, más semejantes a las callejas, los árboles más semejantes a los árboles de verdad. Había querido pasear por las afueras, pero estaban tan lejos. Las piernas suyas eran tan flacas y los coches tan caros y tan peligrosos. Por fin, una, dos veces, llegó a los límites de aquel caserío que se le antojaba inacabable, pero renunció a tales descubrimientos porque el campo no era campo, era un desierto, todo pardo, todo seco. Se le apretaba el corazón y se tenía una lástima infinita. Yo debía haberme muerto sin ver esto, sin saber que había esta desolación en el mundo. Para una pobre vieja de Susa casa, aquel rincón de la verde alegría es demasiada pena, estar tan lejos del verdadero mundo, de la verdadera tierra, y estar separada de la frescura de la hierba, de las ramas, por estas leguas y leguas de piedra y polvo. Mirando las tristes lontananzas, sentía la impresión de mascar polvo y manosear tierra seca, y se le crispaban las manos. Se sentía tan extraña a todo lo que la rodeaba, que a veces en mitad del arroyo tenía que contenerse para no pedir socorro, para no pedir que por caridad la llevasen a su posadorio. A pesar de tales tristezas, andaba por la calle sonriendo, sonriendo de medio a la multitud de quien era cortesana, a la que quería halagar, adular, para que no le hiciesen daño. Dejaba la acera a todos. Como era sorda, quería adivinar con la mirada si los transeúntes con quienes tropezaba le decían algo, y por eso sonreía y saludaba con cabezadas expresivas y murmuraba excusas. La multitud debía de simpatizar
con la pobre anciana pulcra, vivaracha, vestida de seda de color de tabaco. Muchos le sonreían también, le dejaban el paso franco. Nadie la había robado, ni pretendido estafar. Con todo, ella no perdía el miedo y no se sospecharía. Al verla detenerse y santiguarse antes de salir del portal de su casa, que en aquella anciana era un heroísmo cada día, el echarse a la calle. Temía a la multitud, pero sobre todo temía ser atropellada, pisada, triturada por caballos, por ruedas. Cada coche, cada carro era una fiera suelta que se le echaba encima. Se arrojaba a atravesar la Puerta del Sol, como una mártir cristiana podía entrar en la arena del circo. El tranvía le parecía un monstruo cauteloso, una serpiente insidiosa. La guillotina se la figuraba como una cosa semejante a las ruedas escondidas resbalando como una cuchilla sobre las dos líneas de hierro. El rumor de ruedas, pasos, campanas, silbatos y trompetas llegaba a su cerebro confuso, formidable, en una misteriosa penumbra de sonido. Cuando el tranvía llegaba por detrás y ella advertía su proximidad por señales que eran casi adivinaciones, por una especie de reflejo del peligro próximo en los demás transeúntes, por un temblor suyo, por el indeciso rumor, se apartaba doña Berta con ligereza nerviosa que parecía imposible en una anciana. Dejaba paso a la fiera, volviéndole la cara, y también sonreía al tranvía y hasta le hacía una involuntaria reverencia. Pura adulación, porque en el fondo del alma lo aborrecía, sobre todo por traidor y alevoso. ¡Cómo se echaba encima! ¡Qué bárbara y refinada crueldad! Muchos transeúntes la habían salvado de graves peligros, sacándola de entre los pies de los caballos o las ruedas de los coches. La cogían en brazos, le daban empujones por librarla de un atropello. ¡Qué agradecimiento el suyo! Cómo se volvía hacia su salvador, deshaciéndose en gestos y palabras de elogio y reconocimiento. Le debo a usted la vida, caballero. Si yo pudiera algo... Soy sorda, muy sorda, perdone usted, pero todo lo que yo pudiera... Y la dejaban con la palabra en la boca, aquellas providencias de paso. ¿Por qué tendré yo tanto miedo a la gente si hay tantas personas buenas que la sacan a una de las garras de la muerte? No la extrañaría que la muchedumbre indiferente la dejase pisotear por un caballo, partir en dos por una rueda, sin tenderle una mano, sin darle una voz de aviso. ¿Qué tenía ella que ver con todos aquellos desconocidos? ¿Qué importaba a ella en el mundo fuera de Zaornín, mejor de Susa Casa? Por eso agradecía tanto que se le ayudase a huir de un coche de tranvía. También quería ella servir al prójimo. La vida de la calle era, en su sentir, como una batalla de todos los días en que entraban descuidados, valerosos, todos los habitantes de Madrid. La batalla de los choques, de los atropellos. Pues en esa jornada de peligros sin fin, quería ella también ayudar a sus semejantes, que al fin lo eran, aunque tan extraños, tan desconocidos. Y siempre caminaba ojo a visor, supliendo el oído con la vista, con la atención preocupada con sus pasos y los de los demás. En cada bocacalle, en cada paso de adoquines, en cada plaza había un tiroteo, así se lo figuraba, de coches y caballos, los mayores peligros. Y al llegar a estos tremendos trances de cruzar la vía pública, redoblaba su atención y, con miedo y todo, pensaba en los demás como en sí misma. Y grande era su satisfacción cuando podía salvar de un percance de aquellos a un niño, a un anciano, a una pobre vieja como ella, a quien quiera que fuese. Un día, a la hora de mayor circulación, vio desde la acera del Imperial a un borracho que atravesaba la Puerta del Sol haciendo grandes eses, con mil circunloquios y perífrasis de los pies. Y en tanto, tranvías, rippers y simones, ómnibus y carros y caballos y mozos de cordel cargados iban y venían, como saetas que se cruzan en el aire. Y el borracho sereno, a fuerza de no estarlo, tranquilo, caminaba agotando el tratado más completo de curvas, imitando la clase de órbitas y elípticas, sin soñar siquiera con el peligro, con aquel fuego graneado de muertes seguras que iba atravesando con sus traspiés.
Doña Berta le veía avanzar, retroceder, librar, por milagro de cada tropiezo, perseguido en vano por los gritos desdeñosos de los cocheros y jinetes. Y ella, con las manos unidas por las palmas, rezaba a Dios por aquel hombre desde la acera, como hubiera podido desde la costa orar por la vida de un náufrago que se ahogara a su vista. Y no respiró hasta que vio al de la Mona en el puerto seguro de los brazos de un polizonte que se lo llevaba no sabía ella dónde. La providencia, el ángel de la guardia, velaba sin duda alguna por la suerte y los malos pasos de los borrachos de la corte. Aquella preocupación constante del ruido, del tránsito, de los choques y los atropellos había llegado a ser una obsesión, una manía, la inmediata impresión material constante, repetida sin cesar, que la apartaba, a pesar suyo, de sus grandes pensamientos, de su vida atormentada de pretendiente. Sí, tenía que confesarlo. Pensaba mucho más en los peligros de las masas de gente, de los coches y tranvías, que en su pleito, en su descomunal combate con aquellos ricachones que se oponían a que ella lograse el anhelo que la había arrastrado hasta Madrid. Sin saber cómo ni por qué, desde que se había visto fuera de Posadorio, sus ideas y su corazón habían padecido un trastorno. Pensaba y sentía con más egoísmo. Se tenía mucha lástima a sí misma. Se acordaba con horror de la muerte. Qué horrible debía de ser irse nada menos que a otro mundo, cuando ya era tan gran tormento dar unos pasos fuera de su casa por esta misma tierra, que lo que es parecer, ya parecía otra. Desde que se había metido en el tren, le había acometido una ansia loca de volverse atrás, de apearse, de echar a correr en busca de los suyos, que eran Sabelona y los árboles y el prado y el palacio, todo aquello que dejaba tan lejos. Perdió la noción de las distancias y se le antojó que había recorrido espacios infinitos. No creía imposible que se pudiera desandar lo andado en menos de siglos. Y qué dolor de cabeza. Y qué fugitiva le parecía la existencia de todos los demás, de todos aquellos desconocidos sin historia, tan indiferentes que entraban y salían en el coche de segunda en que iba ella, que le pedían billetes, que le ofrecían servicios, que la llevaban en un cochecillo a una posada. Estaba perdida, perdida en el gran mundo, en el infinito universo, en un universo poblado de fantasmas. Se le figuraba que, habiendo tanta gente en la tierra, perdía valor cada cual. La vida de este, del otro, no importaba nada. Así debían de pensar las demás gentes, a juzgar por la indiferencia con que se veían, se hablaban y se separaban para siempre. Aquel tejemaneje de la vida, aquella confusión de las gentes, se le antojaba como los enjambres de mosquitos de que ella huía en el bosque y junto al río en verano. Pasó algunos días en Madrid sin pensar en moverse, sin imaginar que fuera posible empezar de algún modo sus diligencias para averiguar lo que necesitaba saber, lo que la llevaba a la corte. Positivamente había sido una locura. Por lo pronto pensaba en sí misma, en no morirse de asco en la mesa, de tristeza en su cuarto interior con vistas a un callejón sucio que llamaban patio, de frío en la cama estrecha, sórdida, dura, miserable. Cayó enferma. 8 días de cama le dieron cierto valor. Se levantó algo más dispuesta a orientarse en aquel infierno que no había sospechado que existiera en este mundo. El ama de la posada llegó a ser una amiga. Tenía ciertos visos de caritativa. La miseria no la dejaba serlo por completo. Doña Berta empezó a preguntar, a inquirir. Salió de casa. Y entonces fue cuando empezó la fiebre del peligro de la calle. Esta fiebre no había de pasar como la otra. Pero, en fin, entre sus terrores, entre sus batallas, llegó a averiguar algo. Que el cuadro que buscaba yacía depositado en un caserón cerrado al público, donde le tenía el gobierno hasta que se decidiera si se quedaba con un ministro o se lo llevaba un señorón americano para su palacio de Madrid primero
y después, tal vez, para su palacio de La Habana. Todo esto sabía, pero no el precio del cuadro, que no había podido ver todavía. Y en esto andaba, en los pasos de sus pretensiones para verlo. Aquella mañana fría de nieve era la de un día que iba a ser solemne para doña Berta. Le habían ofrecido por influencia de un compañero de pupilaje que se le dejaría ver, por favor, el cuadro famoso que ya no estaba expuesto al público, sino tendido en el suelo para empaquetarlo en una sala fría y desierta, allá en las afueras. Pícara casualidad, o aquel día o tal vez nunca. Había que atravesar mucha nieve, no importaba. Tomaría un simón, por extraordinario, si es que los dejaban circular aquel día. Iba a ver a su hijo. Para estar bien preparada, para ganar la voluntad divina, a fin de que todo le saliera bien en sus atrevidas pretensiones, primero iba a la iglesia, a misa de alba. La Puerta del Sol, nevada, solitaria, silenciosa, era de buen agüero. Así estará allá. ¡Qué limpia sábana, qué blancura sin mancha! Nada de caminitos, nada de sendas de barro y escarcha, nada de huellas. Se parece a la nieve del Aren, que nadie pisa.